amigas, ya estamos aquí de nuevo después de estas super vacaciones que nos hemos pasado. Tengo que deciros dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que ya somos más de 1000 personas siguiendo cada semana los vídeos que preparo con mucho amor para vosotras, para todas aquellas personas que quieren saber mucho más de estética y de cómo impulsar sus negocios. Y la segunda cosa que tengo que deciros es que vengo de las vacaciones a tope, pero con unos kilos de más. Y de eso es de lo que vamos a hablar durante todo el mes de septiembre. Vamos a entrar en materia y vamos a hablar sobre todos esos procesos necesarios para ayudar a que nuestros clientes reduzcan cintura. Sobre todo vamos a hablar del abdomen, de cómo reducir el abdomen y de qué productos debemos de utilizar, de qué técnicas son las más efectivas en estos casos y muchísimo más. Si tú eres seguidora de mi blog, habrás visto que durante todo el mes de agosto he estado de vacaciones, pero he hecho mis deberes y cada viernes os he dejado un artículo relacionado con el abdomen, con la morfología del abdomen, con nutrición. Hemos hablado también un poquito de por qué engordamos, del tipo de grasa que podemos encontrar ubicada en el abdomen. Y todos los vídeos que vamos a realizar ahora durante este mes de septiembre van a ir muy relacionados con todo esto, porque quiero ayudaros a generar protocolos muy eficaces que os ofrezcan los mejores resultados. Así que ya no me entretengo más y vamos a empezar hablando hoy sí de aquellos productos, aquellos activos obligatorios y necesarios para obtener resultados en los tratamientos de abdomen. Los primeros de ellos son los cosméticos flebotónicos. ¿Qué quiere decir esto? Pensar que una persona con sobrepeso, todos los capilares que se encuentran adheridos a la piel, sobre todo en dermis profunda, pues evidentemente están muy contraídos, tienen un menor aporte de nutrientes y lo que tenemos que hacer es buscar productos o cosméticos que nos ayuden a aumentar esa resistencia al capilar, hacer que los capilares se vuelvan más fuertes y activar toda esa circulación. Entonces, ¿qué productos son estos? Pues son los activos que contienen flavonoides. Los flavonoides son fantásticos para lo que es la reparación de toda la estructura del capilar. Y estos activos son la rutina, la escina y la quercitina. Son activos que, como os decía, nos van a ayudar a proteger la pared del capilar y además son activos muy, muy antioxidantes. Van a ayudar a eliminar todos esos radicales libres que generan las grasas que están acumuladas en el cuerpo. Ya sabemos que los radicales libres son los principales impulsores de las enfermedades de la piel, de las enfermedades del envejecimiento prematuro de la piel y los precursores de muchas enfermedades como el cáncer. Así que los flavonoides no pueden faltar en nuestros tratamientos. ¿Y cuáles son esos flavonoides que contienen la rutina, la escina y la quercitilina? Pues mirad, tenemos el ruscus, tenemos el ginkgo biloba, tenemos la hiedra, tenemos la vid roja. Son de verdad fantásticos y fabulosos, son de los mejores activos y debemos de añadirlos en nuestros tratamientos de reducción corporal. Los segundos cosméticos que no pueden faltar para la reducción de abdomen son aquellos cosméticos reductores, aquellos que nos ayudan a generar alguna actividad metabólica dentro del adipocito. ¿Y cuáles son estos activos? Pues principalmente aquellos que nos ayudan a estimular la adenilciclasa. ¿Qué es la adenilciclasa o el AMPC? Sabemos que dentro del adipocito tenemos un triglicérido, una unión de tres sustancias, y que para poder salir de esa membrana necesitamos que esas tres sustancias se separen. Ahí es donde entran en juego las enzimas, las AMPC, ¿no? Cuando nosotros necesitamos consumir grasa del adipocito, nuestro cerebro envía esas enzimas y lo que hacen es degradar los lípidos que se encuentran dentro del adipocito. Va a facilitar el que puedan salir de la membrana y que el cuerpo los pueda aprovechar. Entonces, los AMPC van a funcionar como si nuestro cerebro le estuviera diciendo a la célula grasa: amiga, vacíate ya, descomponte, libérate, porque vas a salir de ahí que te necesito. Pensar que sin los AMPC, la grasa no se metabolizaría, no se degradaría. Así que mirad lo importante que son.
Pues tenemos todas aquellas xantinas, cafeína, teofilina, neobramina, todos estos, estas xantinas son especialmente eficaces en la actividad lipolítica, es decir, en la estimulación de esos AMPC que necesitamos para que se liberen las grasas dentro del adipocito. Otra enzima que tenemos que combatir si queremos hacer que la lipólisis se produzca, si queremos ayudar a que se extraiga esa grasa del adipocito, es la fosfodiesterasa. Esta señorita lo que hace es eliminar los AMPC y hacer que la lipólisis no se produzca. Por tanto, tenemos que buscar cosméticos que nos ayuden a impedir que la fosfodiesterasa actúe, que la fosfodiesterasa nos bloquee los AMPC. Y por tanto, tenemos que buscar cosméticos que generen esta función. Dentro de los principales bloqueantes de esta fosfodiesterasa tenemos los yodóforos. Yodóforos no hormonales, como es el yoduro potásico, diversos derivados orgánicos yodados, como la monoiodamina y el triyodoacetato sódico. De los que hablábamos antes son compuestos yodados no hormonales, que no afectan a la actividad hormonal. Los extractos de algas, que bueno, por su aporte en yodo no se pueden aplicar en todas las personas, hay que tener en cuenta personas que puedan tener sensibilidad. Son también unas grandes sustitutivas de estos yodóforos, siempre y cuando se puedan aplicar. Y por último tenemos los activadores de la microcirculación. Hemos liberado los ácidos grasos del adipocito, hemos bloqueado esa actividad que puede hacer que los lípidos se vuelvan otra vez al adipocito. Y por último tenemos que barrer, tenemos que eliminar todas esas toxinas activando la circulación y los activadores de la circulación. Pueden ser productos rubefacientes, es decir, que no llegan a producir gran enrojecimiento, pero sí una gran actividad circulatoria. Y dentro de estos podemos encontrar la árnica de montana, nicotinato de metilo y nicotinato de necoferino. Los activadores de la circulación más vasotónicos, que tienen una mayor acción en el capilar, que ya hemos hablado de ellos, el ruscus, la hiedra y el castaño de Indias sobre todo. Pues chicas, amigos, lo que tenemos que hacer es comenzar a preparar protocolos que contengan estos principios activos. Vamos a hablar de esos, de qué protocolos podemos realizar. Vamos a hablar de qué técnicas son las más adecuadas para trabajar personas con sobrepeso. Así que si no lo has hecho, por favor, suscríbete al canal porque vamos a ver todo esto durante todo este mes de septiembre. Muchas gracias por estar ahí de nuevo. Y pues lo dicho, cualquier cosita me lo dejas aquí abajo, cualquier pregunta, cualquier consulta, incluso cualquier aportación que nos quieras dar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!